Se llegó el día, señores. Primer día del torneo panamericano aquí en Hot Spring, Arkansas. Estoy con Amilcar. Se nos vino una lluvia hoy temprano. Ya teníamos que estar en camino. Literalmente tenemos menos de media hora para llegar a la rampa donde va a empezar el torneo. Ya tenemos todos los grillos amarrados con los que vamos a pescar hoy. Deseenos suerte. Las mejores 5 lobinas por cada equipo. Hoy tenemos que presentarlas y esas las vamos a poner a competir contra las mejores 5 lobinas de los demás equipos. Quédense con nosotros, señores. Más o menos tenemos una idea de lo que queremos hacer. Bienvenidos una vez más al video. Como les presenté a los muchachos de la vez pasada, estoy con Amilcar, representando a Salvador. Está Jimbo también. Está Irving, que somos el equipo de Salvador. También Marlon y Galvin del equipo Guatemala se están quedando con nosotros aquí en esta vez. Así que quédense con nosotros, sigan esta aventura y nos vamos de pesca, señores. ¡Pum! ¡Vámonos! Señores, a darle con la selección mexicana. Ya estamos aquí con el retraso, pero con todo el ánimo del mundo. Saludos a toda la comunidad pescadores de Lake Hamilton en Arkansas, en el Panamericano. Ánimo, racita. ¿Qué vio, raza? ¿Listos para arrancar? México está en Estados Unidos. Saludos, señores, desde Lake Hamilton. Vamos a echarle ganas arriba, México. Venga. Muchachos, ¿qué más? Daniel Mejía les habla, el Bastín Colombia. Día 1 de competición y vamos con toda. Hola, muchachos, un cordial saludo, Julián Zavala de Colombia, mucha suerte para el día de hoy. Les deseo las mejores tanto a ellos como a ustedes también. Desde el Campeonato Panamericano en Arkansas, este es el grupo de equipo Puerto Rico, estamos aquí con un orgullo brutal representando a nuestro país, deseoso de hacer una buena pesca en el día de hoy. Estamos un poquito detenidos por la lluvia, ha estado relampagueando, pero esperamos que cuando salgamos ahí vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Así que muchos saludos a todos los compañeros pescadores, que tengan un excelente día. ¿Qué tal, mi gente? Saludos. Por aquí estamos el equipo de Guatemala. Estamos aquí en el estado de Arkansas, en el Panamericano. Así que andamos pescando, torneo de lobina, torneo bastante importante. El clima se puso malísimo esta mañana. Tuvimos que manejar un clima malo y ya cuando llegamos aquí, pues se están moviendo la hora de salida. Así es, un saludo para toda la gente de Guatemala primeramente. Tenemos un clima diferente al que teníamos, incluso el plan que teníamos de pesca prácticamente se nos dañó. Pero no fue solo nosotros, es a toda la gente que va a competir ahora. El plan cambió, el plan de Dios es perfecto. Sabemos que tenemos que confiar en Él y con Él todo va a salir bien. Ayúdale a mi partner, güey, que no se me vaya a caer. Empújalo, güey. Güey, aquí traes una pinche poza de... culero. Yo te empujo. Bueno, ya nos dieron luz verde, señores. Tuvimos que esperar como media hora que pasara esa tormenta. Era una tormenta eléctrica. Como pueden escuchar, todavía está un poquito. Pero ya nos pasó. Ahorita ya nos dieron luz verde para empezar el torneo. Faltan 2 minutitos para empezar, señores. Estamos un poco nerviosos, pero listos ya. Teníamos que empezar a las 8 de la mañana. Son las 10 de la mañana. Pero pues, con la madre naturaleza, nadie va a competir. Estamos listos para empezar. Thank you.
Vamos, señores, llegamos al primer punto. Solo va uno más ahorita hasta el momento para donde tenemos los demás puntos, pero vamos a empezar aquí en este puente. Vamos a ver si podemos sacar algo por acá antes de darle. Mira mi asiento. Como que si lo persiguen a él. Basura. No. Pero aquí ya se empiezan a ver. Me arriesgo. Sí, toca. Creo que no da ni una libra. Ah, ahí andan más. ¿Qué? No, 3 pounds. 3 quizás. Ponete la chanta. No, heavy, give me the bag. Don't let guys that have their game, man. The other guys do their game, not that, but I use it. Didn't want your name, sir? Come on, man. Bueno, vamos a darle la pesa. Vamos a ver cuánto tenemos. And put this back here, and then we're going to get fishing right here, sir. It took 2 of them to land this fish right here. We're going to weigh it first. This is going to be the biggest fish we've seen so far today. It weighs 4 pounds and 10 ounces. You're fishing the fish off from Guatemala, yeah. Yeah. One. She's in there. There's a fish there? Yeah. 1 pound. What's your boat number? 11. Boat number 11. They got, that's Juan and Juan, and they have one fish. His name is Juan. We get this Juan. They tell you his name is Juan. It weighs 1 pound. In 5 ounces, grab that one. We'll hold it up for the camera. 1 pound, all right. Pan
American. 12 pounds, 2 ounces. And your name, sir? Richie. You fish a lot of tarpons all across the country. A little bit. Yeah, and you're a stick. Thank you, sir. He's a hammer. He's a hammer. These guys can catch him. Pico Pisco? Bad fish. We already weighed 3. Oh, you already weighed 3, huh? I thought, man, alive, this guy here. Is that the biggest strainer? 13, 11? These guys weighed a 5-ounce, 13 pounds and 11 ounces. The largest strainer? Yeah. This is the largest strainer weighed into the Pan Am so far. Wow, almost 14 pounds. Día 2 del Panamericano, señores. Ya estamos llegando aquí donde va a ser la salida. Como pudieron ver, ayer no fue, digamos, como el mejor día. Si hubiera sido torneo de Pikes o de Lucio, probablemente nos hubiera ido un poquito mejor. Aposté a un plan de irme río arriba y tratar de completar una cuota más o menos buena o un límite bueno, como unas 10 libras más o menos, 11 libras. Y pues ese pique no me funcionó para nada, ya que casi todo el día estuvo nublado, estuvo lloviendo, no había sol. Las lobinas que yo estaba pescando eran lobinas que estaban metidas en hierbas. Y por lo general, para que esa mordida pase, necesitas que haya un poquito o que haya un poquito de sol. Y pues nada, señores, hoy tenemos día 2, por lo menos para redimirnos un poco, tratar de completar la cuota. Lo bueno de esto es que uno de nuestros países compatriotas, que es México, ahorita va muy muy cerca de Estados Unidos, obviamente. Eso de Estados Unidos siempre están ahí arriba, pero México está ahí. Igual el viejo Richie González, que ustedes lo conocen, un compadre mío, súper emocionado y contento por él. Él va en primer lugar ahorita individual, él metió la bolsa más grande ayer, así que ojalá que le vaya muy bien al viejo. Aquí atrás tenemos a Mr. Alex Salina también, que este viejo es un buen compa también mío, buen compa del canal de Monterrey. Viejo, a ver, cuéntanos un poquito cómo estuvo la cosa ayer. Hermano, un poco difícil la pesca. Los días de práctica no logramos completar cuota. Hasta ayer, el día del evento, logramos las 5. Completar la cuota, tuvimos 10 capturas. Desafortunadamente estaba usando superficie y no le pegaban, entonces me desesperé un poquito. Y al final logramos completar la cuota, nada bueno, 6.7 libras, pero bueno, ahí estamos, lo importante es meter la cuota y el día de hoy vamos con todo a tratar de ayudar más al equipo a subir en las libras y poder meternos en la pelea. Estamos en la pelea por las naciones, y bueno, como ya lo dijiste, Richie González está en primer lugar, excelente. Todo chulada aquí en el Panamericano, les animo un montón. Si nunca han experimentado esto, conéctese con la Federación de Pesca de su país para que vengan y puedan disfrutar y experimentar uno de estos eventos que en realidad es bien chulada. Conoce mucha gente, agarra mucha experiencia. Para mí es primera vez pescando en un torneo grande en bass boat, o digamos semi profesional en bass boat, así que estoy agarrando mucha experiencia. Gracias a Dios solo he chocado con Alex una vez o ahorita en la mañana. Y pues nada, señores, hay que seguirle. Vamos a empezar ahorita, quédense con nosotros. Y en un ratito empezamos ya. Bueno, estamos a 15 minutos del inicio, señores. Allá tenemos a Mr. Urban Santa María. Hey, ¿cómo está mi gente? ¿Yo? Bien. Hey, no guardé las cañas, pues. ¿Por qué las estás guardando, viejo? No, no es necesario. ¿No ocupas esas?
No, esta es demasiado buena, por eso la guardo. En el día 2 el plan que tenemos fue recuperarnos. Ayer no nos fue, vamos a decir, mal, pero tampoco es que hayamos hecho el mejor día, ¿no? Pero es parte de. Lo que queremos hacer ahora es exactamente eso, ¿no? Conseguir el límite temprano. Tenemos más o menos una idea de cómo hacerlo, pero en realidad tenemos que estar en el agua, poner señuelos en el agua y darnos cuenta. Pero las condiciones, créanme, son muchísimo mejores que ayer, pero muchísimo. No son excusas, pero sí es verdad que es un factor importante en el tema de la pesca. Así que nada, las expectativas aquí junto con las energías. Así que no hay problema, solo hay que echarle ganas nada más. Creo que sí la va a dar. Creo que sí. Va a estar muy, muy cerca. Otro de una libra. Por lo menos este lo sacamos a las 10 de la mañana. Tiene que dar 12. Con la boca cerrada. Si lo dan, 12. Primera. Hey, pero peor es nada. No me voy a quejar. Ahorita te lo muestro, hijo. Ahí está la primera, señores, 12 pulgaditas con un drop shot de acá de estas roquitas, bien despacito. Vamos a ver si vamos por una más. Por lo menos esta, a las 10 de la mañana ya tenemos la primera, muy chiquitita, como de una libra quizás o menos, pero ya es la primera. Ahí va para arriba, ahí va para arriba. Wow. Miren eso. No, no la da bien. Y acabo de perder una que sí la daba. Definitivamente de 2 libras. Más o menos. No, chiquitita, chiquitita. Va para arriba. Boca cerrada. Apenitas toca, viejo. Apenitas. Las dos están gemelitas. Wow. Me he encontrado una escuelita aquí de puras pedorritas así, pero bueno, ya es la segunda. Ya vamos a llevar por lo menos una más que ayer. Aunque quizás están del mismo peso, las dos de hoy hacen el peso de la de ayer, porque la de ayer sí daba como 13 pulgadas más o menos, ¿no? Pero ahí está, señores. 12 pulgadas, apenitas toca. Esta la voy a tener que medir antes de llevarla al pesaje, porque si no da la medida,
no me la valen, o a veces te ponen penalidad, pero ellos tienen una regla de cortesía ahí para que tú las puedas medir antes de ir al pesaje. Vamos a guardarla. Número 2. Ahí va. Arriba, bien solo. Arriba, para arriba. ¿Cuál es la huella? Mira, señores, tu liro. Net, viejo. Net. Aquí enfrente. Yes. Una más, señores. Número 3. Ya van creciendo. Número 3. Aquí hay un puño, mano. Maybe, ojalá que Dios nos bendiga, ajustemos el límite. Para arriba. No sé si voy a dar la medida. Está chiquitina. Sí. Número 4, papá. Amarrate el bloomer, María. Wow. Esta me quemó un poquito. Las lombricitas moradas de Striking se están portando bastante bien. Número 4. No la va a dar. Cuidado. Muy pequeñita. ¿Será que esta cucharita nos va a salvar el día? Tiene ni al suelo. Ahí está. Es tu papá. Ay. No, nada. ¿Siga? Oh, sí. Sí. Sí, la patada. Sí. Sí. 5 pedorritas. Nunca he estado tan feliz de sacar un límite de 5 pedorritas. Vámonos, viejo. Andan haciendo schooling aquí. Tranquilízate. I don't cook, I don't clean. Todas esas son. Aquí hay una. No hay muchas ahorita. No hay tantas, están más cerca de la orilla. Ahí están, mira. ¿Sí? Sócala. No le aflojes. Ahí tráetela. No le aflojes. No le aflojes, tráela. Aquí. Levántala. Eso. No está. Pero.
Se anda acabando los minos este viejo. Esto es una belleza. Ahí está la número 2. La número 1 se salió. Número 1. No es para detrás. Número 3. Va a estar bien cerca, mano. Oh. Y número 5. This is Guatemala's first time in the Pan American Championship. Let's give a round of applause for that. We're glad to have you here. Estuvo así, apenas tocaba, ¡tin, tin! Pero bueno, tenemos las 5, 4 libras en 5. Boat number 11, John. Boat number 11, El Salvador. Your name, sir? Juan. Milka. All right, guys, they've got 4 pounds and 14 ounces, 414 today. El caso es de hambre, parcero, el caso es de hambre. We are awarding the bronze, silver, and gold medalists of 12 pounds and 0 ounces. Team Colombia at the Pizza. Quiero terminar este video aclarando unas cuantas cosas, pero antes que nada quiero darle las felicidades al primero, segundo y tercer lugar del campeonato panamericano. Primer lugar se lo llevó a Estados Unidos, muy cerca de Estados Unidos estuvo México todo el tiempo, el primer día, el segundo día estuvieron ahí.
Y el tercer lugar se lo llevó Colombia, que fue como la sorpresa de este torneo, de este Panamericano, porque habían equipos muy, muy buenos como lo que es Canadá y Puerto Rico. Y todos estaban esperando que Canadá se llevara el tercer lugar o el segundo lugar. Y México le ganó y también Colombia. Así que felicidades a estos dos equipos. Y como les digo, para aclarar unas cuantas cosas, para traerle un poquito más de conocimiento a este evento. Si ustedes se fijaron, Estados Unidos, México, Colombia, Canadá, Puerto Rico, ellos tenían equipos muy, muy grandes y eso era totalmente permitido. Podías llevar hasta 8 equipos de 2 personas, así que digamos 16 personas podías llevar por país. Lastimosamente en El Salvador pues no tenemos tantos pescadores. Bueno, sí los hay, nada más que probablemente no han salido, no han dado ese paso de, digamos, de salir de su zona de confort o valentía para ir a representar el país. Lastimosamente nosotros solo traíamos 2 equipos y con esos 2 equipos no entrábamos ni a la competencia por medalla de nación, solo entrábamos a la competencia de medallas individuales. El mínimo de equipos eran 3 equipos por país, así que a nosotros nos hizo falta un equipo más para poder representar a El Salvador como nación y competir como nación. Pero de todas maneras es una buena experiencia para nosotros. Estamos totalmente nuevos en lo que es esto de la pesca. En realidad fue mi primer torneo como capitán, como alguien que va manejando el bote, o como boater se le dice en inglés. Fue mi primera experiencia o mi primera ocasión que me fui a competir como boater. Me gustó bastante, aprendí un montón. Igual una de las preguntas también que muchos me hicieron es cómo eso era justo o cómo iban a ser los pesos si un país llevaba muchos equipos, otro país llevaba menos equipo. Y eso, como les digo, lo mínimo de equipos por país eran 3. Unían todos los pesos de los 3 botes o de los 8 botes o de los 6 botes, de las 6 parejas, de las 8 parejas. Lo sumaban todo y eso después lo dividían en el número de participantes. Entonces eso te daba un average o un promedio, y ese promedio ponías a competir contra los demás equipos. Asimismo, si alguien llevaba solo 3 equipos, entonces sumaban los 3 pesos de los 3 botes de las 5 mejores lobinas y al final lo dividían por 6 personas. Y eso te daba el promedio. Entonces fue un evento de promedio, fue un evento de equipo, fue un evento de sí habían premios individuales, pero a la misma vez también el premio grande pues era de competir como equipo. Tú estás compitiendo contra 16 personas, entre comillas, porque entre los equipos, como decir Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, Colombia, ellos se podían hablar, comunicarse y decir, oye, vente acá, o tira a este señuelo, o vente para este punto, y todo eso. Igual, rentar botes de gente que pesca ahí en el lago era otra opción, y unos equipos hicieron eso también. Es una cosa que quizás no me deja buen sabor, pero de todas maneras, es totalmente legal, no es nada ilegal. Yo, como equipo de Salvador, igual Irving, y como Guatemala también, cualquiera de nosotros pudo haberle pagado a un guía de pesca de ese lago para que nos llevara a pescar antes del evento y nos enseñara los puntos y todo eso. Yo decidí no hacer eso. Igual estoy seguro que Irving no hizo eso. Guatemala tampoco no hizo eso. Decidimos enfrentar el lago y todas las cosas de frente, sin con la menor ayuda posible. Por ahí yo miré videos de YouTube de ese lago, cómo se pesca y todo eso. Pero como les digo, todos los otros equipos, o la mayoría, no quiero incluir a todos, la mayoría pues sí agarraron un poco de ayuda de aquí y de allá, que es totalmente normal. Igual el hecho de tener 16 personas en el lago, también que estén descubriendo el patrón, los señuelos y todo eso, también eso lleva un poquito de ventaja. Yo en lo personal quedamos como en lugar, bueno, no sé, bastante abajo la tabla, éramos como 30 y pico equipos, algo así, si no me equivoco. Ahorita lo están mirando en la pantalla. Poder sacar mi primer límite en un torneo de botes, también que yo fuera el capitán, eso fue un logro bastante grande para mí. Hay que
celebrar las victorias pequeñas, señores. Y pues, como les digo, me quedé muy a gusto, muy contento. Felicidades a todos los señores que estuvieron ahí, los que ganaron también. Igual también les quiero animar a los salvadoreños, hondureños, Costa Rica, Guatemala, todos los equipos y todos los países que ustedes miraron que no están representados ahí, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, todos esos equipos están totalmente invitados. Yo les pudiera ayudar cómo llegar ahí, los pudiera conectar con las personas correctas, solo me tienen que mandar un email y que estén en serio. Igual si vives aquí en Estados Unidos y eres de esos países, así como nosotros, hay oportunidad para que vayan también a competir y representar su nación. Así que mándenme un email, ya vienen unos cuantos eventos más el próximo año para que estén ahí pendientes. Muchísimas gracias, espero les haya gustado el video de hoy. Nos seguimos preparando para varios viajes. Pronto voy a estar en México para el torneo del Curricán. Estoy muy, muy emocionado de ese. Muy buenas lobinas. Ojalá capturemos en ese evento. Y pues nada, señores, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.